¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos vio la sobrina de tu esposo. Tú no te preocupes, mi amor, yo me encargo de eso. ¿Seguro? Sí, mi vida. Pero mira que tienes que solucionar eso lo antes posible, porque si no, nos vamos a meter en problemas. Ahorita mismo voy a hacer eso. También, mi amor. Escúchame bien, Elena. Tú no viste nada. No. Para evitar a lo mejor problemas, ¡estás despedida! Pero yo soy una empleada ejemplar, usted no tiene razón para despedirme. Yo no he hecho nada malo. A mí no me importan las razones que tú me des. Simplemente te me largas de aquí. No, por favor, piénselo bien, señor Rodrigo. Mire, yo tengo una carga familiar. Mi abuelita está muy enferma y yo necesito de ese trabajo, mi sueldo. Por favor, entiéndame. Tus necesidades no son mi problema. Simplemente estoy diciendo que te largues de aquí. Ya viene el nuevo recepcionista. Quiero evitarme problemas y gente metida en mi vida. Por favor, y mis derechos como empleada. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan pronto aquí en la casa? Si debes estar en tu trabajo. Si usted supiera lo que me pasó, estoy con una suerte que mejor ni le cuento. Mija, aquí está tu abuelita. Yo te escucho. Dime qué te pasó. ¿Qué injusticia cometieron contigo? Mira, abuelita, mejor olvídalo. Sí, yo no quiero seguirme metiendo en problemas. Mija, cuando se reclama lo justo, tú no tienes que tener temor ni miedo de nada. Dime por qué te despidieron. Mira, abuelita, yo lo único que hice fue ir a dejarle una carpeta a la secretaria. Me encontré con el señor Rodrigo y... Mira, le juro que no era mi intención encontrarlos así. Yo ni siquiera me imaginaba encontrarme con eso, abuelita. Yo salí de ahí sin decir nada, pero obviamente él tuvo miedo de que yo cuente algo. No sé, no fue mi culpa. No sabes cuánto me duele, mija. ¡Qué injusticia de la vida! Mira, yo voy a conseguir otro trabajo y yo sé que me van a dar trabajo en cualquier otro lado. No se ponga a sufrir, abuelita. Miren que me duele mucho, ¿verdad? Sí. Tú te has organizado tu tiempo para salir pronto de aquí. Y hasta incluso llegas hasta la noche acá en la casa. Tiene que hacerte justicia. No está bien que te hayan despedido así nomás. No, abuelita, mire, yo ya no quiero que nos sigamos metiendo en problemas. Dejemos eso en paz. Abuelita, por favor, entienda. Yo no quiero tener problemas con ellos. Son familia, entiéndame. Mira, Elenita, esto no puede ser así. Por lo mismo que son familia, tiene que ser obrar con justicia y honestidad. Ya basta de que todas estas personas nos quieran pisotear. Yo no tolero más. Esta es una injusticia. Yo voy a reclamar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Te acuerdas de Elena, mi recepcionista? Mira, la acabo de despedir. No quiero que le des trabajo por nada del mundo. Llámalo a tus amigos también para que nadie la contrate a esa niña. Está bien, perfecto. Gracias. Nadie le va a dar trabajo a esa muchacha. ¡Ey, ey, ey! ¡Señora, señora! ¿A dónde cree que va? Yo quiero hablar con el dueño del hotel, don Rodrigo Altamirano. Lamento informarle, pero usted no puede pasar, así que me tienes. Usted no me va a detener, yo tengo que hablar con don Rodrigo. Ey, señora, no puedo. Usted es el señor Rodrigo Altamirano. Señora, ¿qué necesita? Quiero hablar con usted. Ya, siéntese. Señor Rodrigo, yo he venido a hablar por qué razón, cuál es el motivo que le despidió a mi nieta Elenita. ¿Qué quieres saber? Ya no contaba con sus servicios la otra. Mire, señor Rodrigo, usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero ¿por qué razón usted le manda despidiendo a mi nieta? Yo le contaré, don Rodrigo, que ella es mi sustento. Ella me mantiene, ella me está pendiente de mi medicina, de todo lo que falta en la casa. ¿Acaso usted no tiene madre? ¿Acaso usted no tiene hija? ¿Ya acabó? Señora, sus problemas se los resolví, a mí no me importa. Es que retírese de aquí, por favor. A usted no le importará, pero a mí sí. Don Rodrigo, ¿por qué están? Mire, señora,
¿Se me retira de aquí o la voy a sacar? Yo me iré, don Rodrigo. Pero recuerde que hay un Dios. Y el que escupe arriba no le permite que le caiga la cara. Ya, retírese. Me deja cerrando la puerta, lo que se va. No sea tan injusto. Hola, hola, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo has pasado? Mijo, quiero ver si me puedes ir un ratito a la casa, que tengo un asuntito que hablar contigo. Por favor, te espero hoy día en la tarde en la casa, no seas malito. Ya, mijo, ya. Pero no, no me falles, ¿sí? Ya, mijo, chao, chao, te espero, mi amor. Tía, venga lo más pronto posible. ¿Qué pasó? Gracias, amigo, por estar aquí. Gracias por acudir a mi llama. Lo que pasa es que quería contarte que mi Elenita me la despidieron injustamente del trabajo y ahora no sé cómo vamos a hacer si ella es la que me mantenía. Pero tía, no se preocupe. Yo le puedo ayudar. Es fácil. Podemos plantear una denuncia en el Ministerio de Trabajo y yo personalmente me encargaré en ir a notificarlo a Rodrigo. Confío en ti. Yo sé que eres buen abogado. Pero cuénteme, ¿qué sucedió? Lo que pasa es de que... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Permítame presentarme. Soy el doctor Mario Sánchez, abogado de la señorita Elena Ramírez. Abogado de la señorita Elena. No, que no tienen plata ni para comer. Abogado. Eso no debería interesarle a usted. Lo que sí debería interesarle es esto. Tenga la bondad. ¿Y esto qué es? Es una notificación para que se presente al Ministerio de Trabajo a rendir una versión sobre un despido injusto de mi clienta. 6 años todavía. Si no tiene nada más que decir, puede retirarse. Le doy a los abogados que se encarguen de esto. Espero su pronta respuesta. Me manda este abogaducho. Ahora mismo lo llamo a mi primo, director del ministerio, que se encargue esa tontera. Bueno, que ya me encargue que nadie le dé trabajo a esa muchacha. Don Rodrigo, no sea injusto. ¿Por qué le ha despedido a mi nieta? Elenita era una buena trabajadora. Ella era mi sustento. Ella era quien me daba de comer y venía por mí con mis medicinas. ¿A qué hora se levanta usted? Dios, ¿qué hice? ¿Por qué fui injusto con esa muchacha? Pobre señora. ¿Cómo estás, Juan? ¿Sabes dónde vive Elena? Ya, muchas gracias. Mañana mismo yo le llevo la liquidación a esa muchacha. No me va a poder dejar dormir a cargo de conciencia. Por Dios, en serio que no consigo trabajo en ningún lado. Ay, mi hija, pero ya ve. Señora Victoria, buenas tardes. Rodrigo, ¿qué hace usted aquí? Vine a disculparme por lo que pasó y a traerle la liquidación a Elena. Quería entregarles personalmente. Muchísimas gracias. Mire, don Rodrigo, usted no le está regalando nada a mi nieta. Usted le está dando lo que le corresponde por su derecho. Y usted está cumpliendo con sus deberes como empleador. Sí, eso mismo, por eso vengo a disculparme. De hecho, hay un poco más de dinero en tu liquidación. Es para que le ayudes a tu abuelita y por el tiempo que te hice perder. Mire, señor Rodrigo, yo le agradezco muchísimo lo que usted está haciendo. Es alguien muy justo, a pesar de todo lo que ha pasado, pero este dinero no me pertenece. Por favor, acepte. No, por favor, señor Rodrigo. Yo merezco lo justo y esto es lo justo, no esto. Está bien, si no me vas a aceptar el dinero, por lo menos déjame ayudarte a buscar un mejor trabajo. Sí, don Rodrigo, porque el mayor problema para mi nieta ha sido de que ella pueda volver a encontrar otro trabajo, ya que su influencia como conocido de esta ciudad ha perjudicado enormemente a mi nieta. No, de eso no se preocupe. Como le dije, yo me encargaré de buscarte un mejor puesto de trabajo. Muchísimas gracias, señor
Don Rodrigo, después de haber superado todo esto, le invito a tomar una tacita de morocho con unas empanaditas. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Venga. Permítame. Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.